Conexión Divina, esta es tu conexión especial donde deseamos bendecir tu alma y traer avivamiento para tu vida y familia. Esta conexión fue diseñada para proveer el avivamiento a través de toda la tierra, iniciando desde la bella ciudad de Brownsville, Texas y Matamoros, México, incluyendo todo el hermoso valle de Texas y el norte de México y el mundo. Conexión Divina es la antorcha del avivamiento por el mandato divino y ministrada por el pastor apóstol del Ministerio Misión Divina de Brownsville, Texas, por el doctor Genovevo Isaguirre Rivera, un varón de Dios llamado por el Altísimo con más de 45 años de experiencia evangelística y misionera, y usado poderosamente con los dones de sanidad, maravillas y milagros. Conexión Divina desea bendecir al mundo entero, como lo ha estado haciendo mediante el avivamiento poderoso desde el año 2000. Maravillas y milagros suceden en todo lugar que el Espíritu Santo lo envía con el mensaje avivador. Prepárate para recibir tu milagro que Dios ha preparado para ti, como miles en todo el mundo ya lo han recibido. También te invitamos que visites nuestra página de YouTube para que veas los miles de milagros. Conexión Divina, presente en este momento a su apóstol oficial del ministerio con la poderosa palabra de sanidad para las naciones. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén todavía? Póngame algo ahí, por favor. Loredo, Dios te bendiga. Déjenme, me pongo este robot aquí. Amén. ¿Me están escuchando bien? Hágame una manita así a alguien para saber que está bien todo. Amén. Gloria al Señor. Una manita así. Ahí está. Árale. Gloria al Señor. Bueno, pues me gozo en gran manera, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Dios es bueno. Amén. Voy a esperar un segundito más, gloria al Señor, para que se conecten más hermanos. Gloria al Señor, los bendigo en el nombre del Señor. Amén. Bendigo a los que Dios ha puesto en su corazón que son, pues, discípulos de Jesucristo para empezar, pero también discípulos de este ministerio, de su servidor. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Primero que todo, deseo que nuestro Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa noche a todos mis hermanos que se han conectado en este momento. En particular, les mando saludos personales y del ministerio que recibí con el llamado del Señor del avivamiento. Hace 43 años atrás, a toda la iglesia, Misión Divina Central, los bendigo en el nombre de Jesús. Misión Divina Central de Brownsville, Texas. Amén. Gloria al Señor. Quiero saludar también a toda la familia de la Asociación Evangelística Misión Divina, en todas partes del mundo, especialmente en los lugares que bajo la voluntad de Dios hemos visitado y se han levantado misiones divinas. Dios la bendiga, Neni. Bendecimos también a todos nuestros pastores de las misiones divinas que nos están escuchando. Amén. Que están escuchando en este momento. Esperamos que estén bien de salud y que sus iglesias que Dios ha levantado en sus manos estén bendecidas y con el crecimiento, ¿sí?, debido. Dios lo bendiga, Elia. Amén. Y el crecimiento debido bajo la mano poderosa y extraordinaria de nuestro Dios omnipotente. Saludamos también, amén, a todos nuestros compañeros ministros de toda la región del Valle de Texas
y del norte de México, hasta donde llega esta poderosa señal de Facebook. Esperando que estén en muy buena salud todos ustedes, en compañía con sus preciosas familias. Quiero con todo mi corazón pedir a todos mis oyentes que se están conectando, que la bendiga Brenda, que está conectando en este momento, pedirles que conecten a alguien más, que se conecten con todas sus amistades, familiares, compañeros y también a miembros congregacionales de sus iglesias, ¿no? Para que sean bendecidos con la palabra que el Dios Todopoderoso me colocó en mi alma para compartir con él, con ustedes. Más que todo, mis hermanos, por la situación mundial en la que estamos viviendo, en muchos aspectos, ustedes saben, nosotros creemos que en ningún instante podemos negar lo que vivimos en el Espíritu. Lluvia, God bless you. ¿Sí? Porque las señales del principio de dolores, al parecer, están sucediendo alrededor del mundo ya. Esta es la opinión de muchos profetas reconocidos y que son acreditados en el mundo, ¿sí? Todo esto lo estamos viendo en las redes sociales, Gabriel y Jessica. Por eso el mensaje más necesario, ¿sí?, y poderoso de Dios que estamos dando desde hace 43 años atrás, el mensaje más poderoso del mundo y necesario, ahora declarado por los profetas reconocidos del mundo, ese mensaje es avivamiento, avivamiento, avivamiento. Por eso hablaré de algo muy poderoso que no va a ser muy sabroso para digerirlo, porque es fuerte. Sí, nosotros sabemos que en este mundo se ha declarado abiertamente denigrando, burlándose de todo lo espiritual. Por eso estaré ministrando esta palabra que les estoy dando en esta noche, y le he puesto como título, mucha atención, la burla tiene precio. La burla tiene precio. Y voy a centrar este estudio, amén, para todos mis estudiantes, para todos mis miembros y todos los que me conocen, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 25, ¿sí? Segunda de Reyes 2, 23 al 25, que dice de la siguiente manera. Dice, el 19 dice, vamos a empezar el 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra enferma. Entonces Eliseo, él les dijo: traedme una botija nueva y poner en ella sal. Y se la trajeron. Cablé ese Wendy. Y saliendo él a los manaderos de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. En el versículo 22 dice, sí, Segunda de Reyes, para los que están entrando ahorita, hasta ahorita, es Segunda de Reyes 2, ok, y vamos en el versículo 22. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra
que habló Eliseo. 23 dice, y después subió de allí Eliseo a Betel. Y subiendo por el camino, mucha atención, porque aquí es donde estoy sentando en mi estudio. Amén. ¿Cómo se titula el título del estudio? La burla tiene precio. O sea, la burla se paga. Se va a pagar. El 23 dice, y después subió de allí a Betel. Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad. Y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube. Calvo, sube. Y el 24 dice, mucho de lo que dice el 24, dice, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de los jóvenes a 42 muchachos. ¡Wow! Y luego dice la palabra, el versículo 25 dice, y de allí fue al monte Carmelo. Y después de allí, del monte Carmelo, volvió a Samaria. Tremenda palabra. Tremendo esto. Muy poderosa. Y como vemos, les dije, voy a centrar sobre... Hay dos temáticas aquí, dos puntos muy importantes. El primero es que las aguas estaban enfermas, y la tierra también, de aquel lugar. ¿Sí? Pero Eliseo la sanó, pidiendo una botija de sal, la echó a las aguas, y dijo, así dice Jehová, todo está sanado, y fue sanado. Tremendo, ¿verdad? Pero la segunda parte del texto que hemos leído, que es la que donde voy a centrar mi estudio, Cambio Gaby Rubén, sí, ahí voy a centrar mi estudio, es la de los jóvenes, que llegando, ¿verdad?, a Betel, salieron estos jóvenes gritándole, calvo sube, burlándose de él. Y Eliseo, enojado, me imagino, volteó, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron a 40 jóvenes de ellos. ¡Qué tremenda palabra de juicio! ¿Y por qué es importante esto que estoy hablando sobre la juventud esta? Que se burlaban de Eliseo, del profeta. Porque así está el mundo ahorita. Y como le estaba diciendo al principio, ya todo es una burla, ya todo esto ya es un chiste, ya todo, para todos están burlando de las cosas de Dios. ¿Sí? Y podemos ver las noticias que son terribles, ¿no? Mire, déjame leer nomás unas 5 noticias espantosas. God bless you, Brian. Sí, la Organización Mundial de la Salud pide un nuevo orden mundial para poder combatir la pandemia que nos está visitando. La pandemia que no desaparece. La organización...